Candidato a diputado nacional del Frente de Todos. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por venir. ¿Cómo le va, Adolfo Claudio? Buenos días. Pero muy bien, acá estamos. Gracias por venir, Rogelio. No, gracias a usted por la invitación. En medio de una campaña que los tiene obviamente muy movilizados a todos los partidos, ustedes no son la excepción, con un alto grado de movilización aquí en la ciudad de Tandil. Y hoy, esto lo recordaba Rodolfo y por eso lo queríamos incluir en el temario, a 11 años de la muerte de Néstor Kirchner. Digo, para ustedes debe ser un tema movilizador también. Cuando, recuerdo, vos también trabajaste con él, digo, por lo menos trabajaste muy cerca de él. Sí, es claramente una fecha movilizadora, que toca muchas fibras, muchos sentimientos, y también una fecha importante para poner en valor en un presente tan difícil como este, a la dirigencia política que nosotros reivindicamos. En relación, me refiero a el dirigente con el que se pueden tener todas, muchas o pocas diferencias, digo, al margen de eso, de las simpatías que se profesen por lo que fue su política, por su posicionamiento ideológico, etcétera, etcétera, el coraje, la decisión, la voluntad, ¿no? La voluntad es algo que va quedando en desuso en la política, porque pareciera ser que no hay voluntad que alcance para torcer un destino que parece que ya estuviera escrito, que es el del mundo. Y la política es eso, es poner por delante una voluntad de hierro en una íntima y profunda convicción de que la historia se puede cambiar y que uno no va a claudicar frente a eso. Y a Néstor le tocó encontrarse en un contexto absolutamente único de la historia argentina, luego del colapso económico, institucional y político del 2001, que fue el corolario de toda una serie de políticas. Y le tocó encontrarse en ese momento una Argentina que tenía, como decía siempre Cristina, ¿no? Néstor llegó al gobierno con más desocupados que votos, ¿no? Que llegó por la ventana de la historia, por la ventana. Yo no lo voté. Uh-huh. No lo voté a Néstor Kirchner en el 2003. Que salió, recordemos, segundo. Correcto. Sí, claro. Una interna y que luego... Sí, sí. Carlos Menem se bajó de la primaria. Bueno, en circunstancias, como decía, extraordinarias, antepuso una enorme voluntad. Tengo miedo de preguntarte si lo votaste a Menem. Con una... No, si yo había empezado a militar a los 16 años... Por eso digo, no me cerraba, pero... Yo siempre digo que gracias al peronismo yo empecé a militar, porque empecé a hacerlo en contra. Cuando yo tenía 16, 17 años, que gobernaba Menem, para mí el peronismo era... No era una causa, digamos, después fui madurando y viendo más allá del menemismo y conociendo las raíces históricas y la identidad y la cultura de nuestro pueblo, bueno, en fin, no lo voté a Menem, no importa quién vote. Pero digo, una enorme voluntad, pero con una clarísima premisa siempre, siempre por delante, que son los intereses de las mayorías. ¿La mayoría quiénes son? Los de a pie, los laburantes, los que se levantan todos los días, los que no tienen la vida resuelta. Aquellos sobre los que se cometieron y se cometen injusticias. La verdad que creo que fue un grande, a todas luces, Néstor. Y pasa el tiempo y uno lo va viendo, lo va pudiendo calibrar mejor. A mí en lo personal me tocó tener bastante relación de trabajo, no de política. Yo, te imaginas que tenía 24, 25 años cuando empecé a trabajar en la Casa Rosada, en la Secretaría General de Gobierno, a una puerta del despacho. Y mi laburo era, al principio, Néstor iba a Neuquén, por decir algo, y yo iba 2 días antes. Néstor iba a La Pampa, yo iba 2 días antes. Iba a Tierra del Fuego. Que, entre otras cosas, pude conocer todas las provincias argentinas en más de 2 ocasiones, las que menos, ¿no? Y era un tipo de una... Obviamente que conmigo una relación política, insisto, no tenía, yo no hablaba de política con Néstor. Yo era un laburante. Pero... como mi laburo era bastante singular, que era en relación a los conflictos sociales que había en toda la Argentina. Perdón, pero ¿alguna vez tú pudiste charlar directamente y decir, mira, vas a ir a Neuquén, te vas a encontrar con esto? ¿O no, eso un montón de veces. Ah, eso lo que sabe, no hablé nunca de política, che, no, yo pienso... No, pero bueno, habrás tenido ahí percepción de lo que él pensaba, de lo que vos transmitías. Permanentemente, y reírme, y las cargadas, ¿viste? Me volvió loco cuando vino a Tandil, digamos, porque yo un poco... Contá eso. Mi laburo era... ¿Por qué viajaba? La Argentina estaba prendida a fuego. Recordemos Argentina del 2001, 2002, 2003, 2004. Conflictos, docentes, desocupados de YPF, piqueteros de allá, piqueteros de acá, los de la fábrica de no sé qué.
no sé, había de todo, en todos lados, estudiantes, etc. Entonces yo iba 2 días antes a empezar a entablar un diálogo institucional donde proponía alternativas y salidas, y era el que hacía la propuesta de última instancia con Parrilli, ¿no? Decía, mira, a mí me parece que acá el presidente va a tener que recibir esta gente, por ejemplo. Si no la recibe el presidente, esa era como una instancia... Claro, lo que última. No se podía resolver por otro lado, usted decía, mira... Y la verdad que me iba muy bien con mi trabajo. Cuando vine a Tandil, mi ciudad, al Club Independiente, recordarán ustedes, había un conflicto con la CONADU, con los docentes y los estudiantes universitarios. Al Club Independiente, un acto con el doctor Lungi. Vino con Cristina como primera dama, y con Aníbal Fernández. Y había mucho lío en la puerta, ¿no? Y había muchos estudiantes, uno de ellos, uno de mis mejores amigos, actual primer candidato a concejal, Darío Méndez. Darío estaba ahí. Darío Méndez era uno de los que, porque era presidente de un centro de estudiantes, el de la Facultad de Humanas. ¿Y vos estabas en función de trabajo, digamos, de trabajo, trabajando para Parrilli? De trabajo. Yo tenía que encontrar la manera de que el acto en el Club Independiente se pudiera hacer bien, de que hubiese un canal de diálogo, de generar compromisos de trabajo para continuar adelante, pero que el acto se pudiera hacer. Claro. ¿Qué pasaba? Que faltaban 10 minutos para que llegue el presidente, había más gente afuera que adentro, y el ruido que había afuera de bombos, ¿no? Era imposible así. Se arma una comisión, entre los cuales estaba Darío. Darío, estaba Hugo González. ¿Y ahí eran amigos ya con Darío ustedes? Mejores amigos. Ah, mirá. Mejores amigos. Estaba dura la cosa, no me quiero ir por las ramas. Entonces la cuestión era que nos atienda Kirchner. Había otros, ¿no? Todos muy conocidos. Estamos hablando hace... Esto fue en el 2005, estamos hablando 16 hace 16 años. Años atrás. Éramos muy jóvenes. Teníamos 26 años. Y era que nos reciba y nos vamos. El acuerdo era ese, que nos reciba el presidente, que le vamos a hacer los planteos, que yo, y nos vamos y ustedes hacen su acto tranquilo. Bueno, pero es así, no es un compa, es un acuerdo, ¿no? Sí, es un acuerdo. En la secretaría no, vieron esa oficinita en la entrada del club, ahora lo modificaron. La entrada anterior del Club Independiente, donde estaba el molinete, sí, sí, claro. Que había una oficinita chiquitita con una ventana que daba ahí a donde entra la gente caminando. Exacto. Porque me pongo a buscar un lugar, acorde. Bueno, hablo con Parrilli, digo, mirá, va a tener que recibirlos el presidente, y hay un compromiso, porque si no el acto no se puede hacer. El doctor Lungi ya andaba por ahí. Bueno, es así, Rogelio, siempre... Es la carta que no querés quemar, ¿no? Digamos, claro. No es que... Sí, sí, lo dejás para última, claro, la sí, última. Sí, sí, es así. Los recibe el presidente, le hacen un planteo, le presentan unas cartas, le explican una situación y se van. Bueno, listo. Entonces, bueno, armen una comisión, vengan tres, obviamente donde decís vengan tres son 7, ¿viste? Claro, bueno, eso es lo de menos. Pero los hago pasar ahí, llega el presidente con Cristina, Aníbal Fernández, no recuerdo quién más, una reunión muy agradable. Néstor acostumbrado, además, por su historia personal como militante y además por su historia como presidente de ese año y medio que hacía que era presidente. Recordemos que asume y al otro día se va a Corrientes, al puente, sí, que estaba el conflicto docente, y se va a él personalmente. Bueno, esa era la impronta de él, ¿no? Bueno, discuten ahí, entre otros, ya te digo, con Darío Méndez, Huguito, González. Muy linda reunión. Y bueno, listo. Pegan media vuelta, entonces, bueno, ya está. Bueno, bien flaco, me dice Néstor. Estás en tu pueblo, más vale que acá te tiene que salir bien, ¿viste? Claro. Sí, sí, Néstor. Entramos al gimnasio del Club Independiente, lo anuncian a Lungi, a Néstor, que yo, el locutor, y arrancan la puerta. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡No se fueron! ¡No fallaron! Y yo estaba atrás del escenario, y Néstor me miraba y me decía... Y se reía, obviamente, en chiste, ¿no? El gesto, Rogelio, claro. Hizo el gesto del de Huelle, digamos, claro. Para los que nos están escuchando. Y imagínate lo mal que la pasé en ese momento. Me imagino. Y él se reía mucho, ¿viste? Porque entendía que era una Argentina en conflicto, y la verdad querer anteponer la formalidad de un protocolo, de que un acto se tiene que hacer en paz. Yo empiezo a laburar, a trabajar en el gobierno nacional. Yo trabajaba en Nextel, la compañía de... ¿Se acuerdan? Que se puso muy de moda en un momento. Sí. Y me llama un amigo mío de mi familia, José María Campagnoli, el fiscal Campagnoli. Sí, señor. Secretario de Seguridad, el primer secretario de Seguridad de Néstor. Entonces me dice, necesito hablar con vos, Rogelio. Bueno, porque yo ya venía de la militancia social. Claro.
Y el Pepe de campaña de él, nada que ver, venía de él, era fiscal federal. Y me dice, tuve la primera reunión con el presidente, la Quinta de Olivos, una reunión larga, pero ponele de una hora, pero de esa hora hablamos 20 minutos de política criminal federal, narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, fuerzas federales, ¿no? No existía la aeroportuaria, pero la gendarmería, la prefectura, la federal. Y 40 minutos de cambiarle la lógica al Estado respecto de cómo trata al conflicto social. Y me dijo el presidente, me decía, hay que incorporar la lógica del conflicto al Estado. Es decir, el Estado no puede ver el conflicto como algo anómalo, tiene que entender que fue el Estado, es decir, que fueron los gobiernos los responsables del conflicto social. Entonces no podés un Estado que repele el conflicto, lo tiene que comprender e incorporar, ¿sí? Tiene que metabolizar, digamos. Y me dice Campagnoli, y yo la verdad de eso no sé nada. No era la relación con los piqueteros, estaba Castells en esa época. Claro. Necesito que vengas a trabajar conmigo. Entonces, es larga la historia, es bastante larga, y ahí voy a laburar con Campagnoli, y cuando se van Vélez, Campagnoli y compañía, ¿recuerdan? Después de Estiuso, bueno, yo renuncio, yo era un cuatro copas, pero siempre, digamos, fui muy Sí, digamos, hay cuestiones éticas, digamos, si vos entraste en un equipo y se van, ¿qué te vas a quedar ahí, viste, agarrado a una silla, no? Renuncio y me vengo a Tandil, a la casa de mis viejos. Y a los dos días me llaman al teléfono fijo de lo de mis viejos, Parrilli, que me había conocido laburando en ese año que yo estuve con Campagnoli, el laburo que yo hacía, y me dice, no, vení, vos renunciaste, sí. Bueno, venite a trabajar conmigo. Y ahí empezó... Y ahí empezó, digamos, trabajé todo el gobierno, los últimos 3 años del gobierno de Néstor y todo el primer gobierno de Cristina. Cuando Cristina gana la... Nos refuimos de tema. Pero no, qué lindo, qué lindo en medio de una campaña por estar hablando de esto otro. Me parecía que para recordarlo a Néstor Kirchner, yo conociendo gran parte de tu historia, de su trabajo con él o para él, esta avanzada que hacían antes de cada vez que el presidente fuese a un lugar, ¿no? Iba una avanzada, ahí va Iparraguirre tratando de resolver conflictos, como lo que acaba de contar ahora, que me tenés que contar qué le dijiste a Darío Méndez después. Bueno, esto me lo guardo. Exacto, sí. Pero digo, esa me pareció muy interesante esa anécdota. Esa me la reservo. Ya tenemos que hacer la pausa, porque no hemos hablado de la campaña todavía. Pero quiero preguntarte, que quede la pregunta para el próximo bloque. Néstor Kirchner, cuando muere, se lleva con él algo, que esto es una percepción muy personal, algo que nadie supo encarnar, que fue la relación con los demás. Digo, Kirchner te citaba en la Casa de Olivos a un intendente de un pueblo de 10.000 habitantes o te convocaba al presidente de un país del primer mundo. Todo lo hacía con la misma lógica, ¿no? Con la lógica de la política, de la charla, de qué necesitás. Esa calle que él tenía, a mí me da la sensación que no la pudo encarnar ningún otro cuando falleció él. Quiero que me des tu opinión después de la pausa. Sí. ¿Puede ser? Sí, sí. No sé si vos querés dejar alguna pregunta. ¿Algo de campaña? Tenemos que preguntar. Vamos a hablar de campaña en un momento bastante particular este que se está viviendo, bueno, con anuncios, con cuestiones que se están tratando de hacer para tratar de revertir lo que fue septiembre, se podrá, ¿no? Hoy se cumplen 2 años también del triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. Es verdad, es cierto. Rodolfo, con los números y con las fechas, la verdad, le saco el sombrero. Y algunas comparaciones que no son necesarias directamente, digamos, porque son distintos, ¿no? Yo les contaba recién en el corte una anécdota en Santiago. No, las anécdotas que siguió contando era para... Claro. En Santiago del Estero, en La Banda, ¿no? Donde podía con un campesino sin tierra hablar del oficio del alambrador, digamos, ¿no? Y comparaba la Patagonia con el norte. Una manera de conectar increíble. Esto que decís vos es tal cual, Claudio. Ahora, está la dimensión así como humana y que resulta más o menos atractiva para las personas, pero pongamos en valor, digo, la otra dimensión, que no digo que Néstor no la tuviera, al contrario, para mí fue un grande absoluto, pero digo que es la dimensión donde más allá de las características personales, lo que uno espera de los hombres y mujeres de Estado es que peleen por la justicia, digamos, mejoren las condiciones y la calidad de vida de su pueblo y hagan más grande la Argentina, digo, por decir... ¿Qué quiero decir con esto? Si vos me preguntás, yo después trabajé todo el primer mandato de Cristina, hasta que ganó la reelección y volvimos con María a Tandil. Ahora va a ser 12 años que volvimos con María.
el 3 de noviembre. Bueno, vos me decís, bueno, en la cuestión personal, y bueno, pero es una cuestión de gusto, y yo me quedo 1500 veces con Néstor. En la cuestión personal me refiero en esta dimensión más interpersonal. Se fue Néstor de la presidencia, digo, ¿no? Antes de fallecer. Sí, y entró Cristina y mi relación con ella como presidenta pasó a ser, señora presidenta, tal cosa, bueno. Claro, pero digo, más allá de tu relación personal. Eso no quiere decir que. ¿Se entiende? Sí, sí, queda claro. No tiene que ver con la valoración que uno hace respecto a la visión por la Argentina. Pero esa, digamos, ese manejo político, no con Rogelio Iparraguirre, esa cuestión de estar en el terreno, sí, sí. Que si bien, obviamente. No necesariamente es compatible con lo que por ahí el mandatario tiene pensado para un país, pero en este caso por ahí tenía algunas cuestiones que podés estar de acuerdo o no, pero que estaban bastante claras, pero esa cuestión de feeling político, esa cuestión fina, como que se perdió después de él. Sí. Con el mano a mano, quiero decir. Sí, sí. El mano a mano, con las instituciones, con todos, los intendentes. Con el empresariado, con los intendentes. Exacto. Con los del palo, con los del otro palo, con la gente de a pie, con el periodismo. Una forma, por eso digo, una forma muy singular la de Néstor. Sí, sí. Por ahí, a ver, para cerrar la idea. Néstor y Cristina, en las características personales y lo que eso implica en el trato mano a mano con otros individuos, muy distintos, muy distintos. Muy iguales respecto a sus ideas de la Argentina, su vocación y su voluntad de darle una orientación a la Argentina. En ese sentido, porque también se comete el presente es injusto con los contemporáneos, ¿no? A veces se comete un acto de injusticia con el que está en relación a quien ya se fue. Algo común a nuestra cultura, no sé si a la Argentina o al ser humano, ¿no? No, pasó con Alfonsín, claro. Digamos, se lo valoró después después que terminó su presidencia, pero, y tuvo que pasar bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, pero muy distinto, sí, yendo a esta cosa más. Como que me tomé un recreo hoy en el desayuno. Yo venía es que estuvo lindo. No, pero me encanta. Te cuento una, digo, para. Okay. Perdón, ¿no? Pero para dale. Esto ya para una de Cristina, pero para ver la diferencia. La diferencia en esto, digo, que no se entienda mal. Cristina, presidenta. Yo los jueves, yo había empezado ya en el gobierno, al final del gobierno de Néstor, comienzo de Cristina, a dar unos cursos de formación histórico-política. En Tucumán, en Formosa, en Neuquén, en algunos lugares del conurbano, en Capital y en La Plata. Y los jueves lo daba en La Plata. Entonces los jueves yo no iba de casa a la oficina, no iba a La Rosada. Iba a Retiro, me tomaba el Chevalier, me iba a La Plata. Entonces yo no salía vestido para ir a la U. Nunca fui muy formal, pero no salía ni así como estoy ahora. ¿No? Estaba de jogging, buzo Adidas de tres rayas. Llego a La Plata, me llama Perril, intento de golpe de Estado en Ecuador, cumbre urgente de la UNASUR en la Cancillería, hay que ir a trabajar ahí. Ya. Bueno, me bajo en La Plata, me subo al siguiente colectivo y vuelvo. Retiro, Palacio San Martín, Cancillería. Ya se había empezado a reunir gente, militancia, secretarios generales de los sindicatos, de la CGT, políticos. Es un lugar. La cumbre se hacía en el Salón de los Encuentros, que subís por las dos escaleras de mármol que hay en la entrada del Palacio San Martín, hay un recibidor que es muy chiquito, y a la izquierda, a la derecha, digamos, a la izquierda de quien está mirando la escalera, hay un salón que es el Salón de los Encuentros. Cristina ya estaba ahí, porque empezaban a llegar los presidentes, yo tenía que acomodar a de entre toda la gente que había afuera, que yo no sé, estaba Hugo Moyano, por decirte algo, o no sé, tal político. Hacerlo pasar, no, él pasa, viste, esas cosas, y llevarlo a un salón que hay en el descanso de la escalera de mármol, hay un salón muy lindo, para que estén ahí, estén un poco más cerca de lo que estaba pasando. Lo curioso es que en ese salón no había televisión. Entonces vos tenías tipos como, no sé, Luis Díaz, ponele, o Hugo Moyano, enterándose de lo que pasaba en Ecuador y en la cumbre que se iba a desarrollar, por lo que le contaban compañeros, digo, entonces era medio ridículo, che, estamos aislados acá adentro. Traenos un televisor, Rogelio. Bueno, listo. Voy, paso por el. Porque la única entrada al primer piso es esa. Paso por ese recibidor, me voy para el otro lado, que estaba la oficina de prensa, hablo con los de prensa y de la Cancillería, digo, che, necesito un televisor y cable en el salón este que está acá en la escalera, porque están, la verdad que están todos tipos re importantes, y están ahí, papando mosca. Bueno. Y me dan un televisor
de esos, de no sé cuántas pulgadas, pero no el televisor plano, ¿se acuerdan? Sí, los pesados. Sí, los de tubo. Los más jóvenes no van a saber de qué estoy hablando. Los de había tubo. Televisores de tubo. Claro. Pero no, yo no te puedo explicar lo que pesaba. No sé cuánto pesa, la verdad, pero capaz que 20 kilos eso, o más. Esos de 29 pulgadas eran pesados. Sí, ¿viste? Entonces, perdón, salgo con el televisor, me abren la puertita esa, entro a ese recibidor que era así, me cierran la puerta atrás, pa, 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 no sé qué, los granaderos, llegaba el primer presidente, Pepe Mujica. Uh-huh. Uruguay. Le avisan a Cristina, Cristina sale de la puerta que está ahí donde está Claudio, toda, imagínate, ¿no? Claro. Como es Cristina y además era una cumbre de presidentes, ¿viste? Yo no tenía escapatoria. Cristina acá recibiendo a Mujica, los granaderos, todo. Y yo acá al lado de Cristina con buzo Adidas, tres rayas, y el televisor. Sosteniendo un televisor así, bueno, la mirada de Cristina fue lapidaria. De arriba abajo me miró. Yo creo que ha dicho... ¿Quién es este individuo que hay acá al lado? Así que hasta que no lo recibió, lo saludó y se metieron los dos adentro, yo no pude salir de ahí. No, bueno, ¿qué quiero decir? Néstor se hubiese reído seguramente muchísimo de esa situación, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, interesante. Aprovecho y invito hoy a todo quien quiera, a las 19 horas, en el marco del aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, en el Partido Justicialista, en el patio del partido, que va a ser una tarde preciosa y que dejamos el patio muy lindo. Vamos a hacer un pequeño homenaje, unos videos, unas palabras. Vamos a compartir vinito, una gaseosa. ¿A qué hora, Rogelio? A las 19 horas en el Partido Justicialista, en Pinto al 600. Bien. 800. Al 800. Vamos a hablar un poquito de campaña. La verdad que fue muy interesante y se nos ha ido mucho el tiempo, pero, Rodolfo, dos o tres cuestiones que tengan que ver con lo que está pasando hoy por hoy rumbo a las generales. Exacto. Bueno, por un lado, en lo local hay algunos anuncios importantes en estos días, por ejemplo, lo que tiene que ver con trenes, lo que tiene que ver con la posibilidad de reparar vías, ¿no? Sí, se está, lo decíamos la última vez que estuve aquí, ¿no? Se está, por ahí es injusto el término, porque iba a decir, se está despabilando el gobierno. Es injusto, sin duda. Lo que quiero decir es, estamos logrando dejar a la pandemia atrás. No quiero ser irresponsable, no quiero decir que terminó la pandemia, pero en la Argentina estamos en un estadio increíble. Digo, hoy estamos mejor que Israel, que Francia, que Inglaterra, que Estados Unidos, que Chile. Digo, porque si habremos hablado de esto, ¿no? Sí, sí, hagamos votos para continuar así. Sí, sí, por supuesto. El miedo de cómo nos hemos relajado hace pensar que sí. Dios quiera esto nunca ocurra, pero si llegara a volver, nos va a costar bastante. No, no, obvio. Pero es cierto, pero comparto... quiero decir, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Bueno, porque mirando ahora la cancha larga, mirando el partido, no digo entero, pero... Bueno, la verdad es que la estrategia de Argentina a múltiples bandas para conseguir vacunas y armar unos operativos ejemplares, ¿qué quieren que les diga? Fue extraordinaria. El brote de... Un segundito me voy del tema. El brote que está teniendo fenomenal Gran Bretaña, ¿por qué es? Porque los menores de 11 años, los de 3 a 11 años, pasaron en la casuística de ser el 2% de los contagios al 36%. ¿Sí? Y nosotros estuvimos como unos giles discutiendo una semana si había que vacunar o no a los menores, que es lo que hoy están haciendo a contrarreloj todos los países del mundo. Digo, entonces, en este escenario nuevo, lo que el gobierno puede volver a hacer con mucho más ímpetu, con mucho más fuerza, tanto el gobierno nacional como provincial, y uno entiende que el local también, con sus formas, es todo aquello que se vio en alguna manera postergado. Bueno, y entre otras cosas, el despliegue de obras. Tandil, de cualquier modo, incluso durante la pandemia, ha tenido... Este año del Gobierno Nacional y Provincial de Tandil han llevado más de 1.000 millones de pesos en obras. Algunas que ya están ejecutadas, otras en ejecución, otras en proceso de licitación. Se publicó ayer o antes de ayer. Me enteré por una compañía de trabajo, por Marisol. La licitación... para la rotonda de 226 y calle Buenos Aires, eso. Y la colectora sentido ascendente, la Macaya, de Reforma Unitaria a Pedersen, que de ese lado no hay colectora. Correcto. Y se adjudicó la obra y la semana que viene empieza la obra de iluminación de la rotonda de la 26 y la 30. Ya arranca la obra. Arranca la obra, ya está adjudicada. Faltaba, como es una empresa del Estado la que hizo la adjudicación, que es Corredores Viales, Sociedad Anónima, el directorio se tiene que reunir, se tenía que reunir para hacer el no sé cómo se dice, el acto administrativo final. Sí, sí. Bueno, y todo lo que hemos visto y venimos viendo,
que los tiene que poner contentos como tandilenses. Lo hablábamos con el intendente, ¿no? Digo, más allá de alguna chicana, algún chascarrillo que se entiende, pero digo, lo hemos charlado con el intendente. ¿Te molestó lo que te dijo o no? El otro día viajé. Al contrario, ¿no? Vos sabés que me llamó una periodista del Eco. ¿Sabés que lo mismo decía cuando, ¿te acuerdas cuando todos venían a visitarlo al padre Troncoso? Lo mismo decía de él. Digamos, lo trataba como el viceintendente, también de manera irónica. Y lo recordé en ese momento y digo, bueno, ahora es Iparraguirre. Yo decía, cuando me llamaron para preguntarme por eso, ¿no? Por esos dichos del intendente, lo que estoy seguro es que profesamos el mismo amor por la ciudad, desde perspectivas, miradas y experiencias distintas, que después son puestas a consideración de la ciudadanía, en definitiva, en la elección. Digo, de hecho, estamos a 20 días de una elección y la gente después, sobre esas miradas, perspectivas, trayectorias y experiencias, la gente elige. Y lo viene eligiendo a Miguel. Esto es algo, es un hecho. ¿Y uno qué tiene que hacer frente a eso? Mejorar. Mejorar, no te vas a andar enojando con la gente. Mejorar. Pero bueno, no, yo tengo, el otro día viajé con el secretario de Obras Públicas al Ministerio del Interior, se está firmando ya el convenio por 30 millones de pesos para adquirir bienes de capital para el municipio, que van a ser utilizados para espacios verdes públicos y para los puntos limpios. No me alcanzaría la mañana. Son obras para Tandil. Uno lo que intenta hacer es, en la medida que puede aportar un granito de arena, aportarlo, no mezquinarlo. No mezquinarlo. Vos sabés que es bastante común en la política, cuando a un espacio le toca hacer gobierno en la nación o en la provincia, pero no en el distrito, lo que se llama, que me parece un término horrible, los sin tierra se dicen. Así se le llama en el peronismo, en el PRO, en el radicalismo, en todos lados. Muchas veces suele haber enojo de la gente que está en territorio, y que está en el distrito, con su gobierno nacional o provincial, algo que he escuchado mil veces. Le bajan la obra al intendente y esa es una obra nuestra. Eso es un error enorme que cometemos nosotros, que cometen aquellos, los demás acá y los demás allá. Las obras son de la gente. O sea, que lo hablábamos mucho con Gabriel Catopodi. Dicen, qué bueno que vos, Rogelio, no te prendés en esa. El año tiene 365 días. Yo puedo ir con vos, levantarte la mano, cortar la cinta con vos y con el intendente, podés salir en la tapa del diario un día, dos días. El vecino se levanta y va al laburo todos los días y pasa por esa obra y no anda diciendo, ay, gracias Iparraguirre que me trajiste esta obra del gobierno nacional. No, no es así. Lo hablamos con los vecinos de Movediza el otro día, que ya arranca la obra de la cisterna, a resolver un problema enorme. Son de la gente. Es una visión muy mezquina. La política y esto hay que decirlo, porque si no uno naturaliza cosas que después tienen como resultado que la gente diga, de los políticos, fíjate cómo son. Bueno, a veces en parte, en alguna medida, o en gran medida, dependiendo del caso, la gente cuando dice, los políticos son todos tal cosa, y bueno, algo de razón le asiste, ¿viste? Nosotros tenemos que ser mejores. Bueno, teníamos para charlar mucho más, pero fue muy interesante por ahí la primera parte. Te agradecemos mucho. Bueno, nos vamos a encontrar seguramente antes de las elecciones. No, yo les agradezco porque no esperaba tener este... Fue como un descanso, en serio, en la campaña, ¿no? Porque la relación con los medios durante la campaña también es parte de la campaña. Sí, claro. Y habernos encontrado charlando de esto, que a mí me moviliza muchísimo. Aprovecho a saludar a la familia Guanilla, porque el mismo día, 27 de octubre del mismo año, fallecía Marcelo Guanilla, un amigo del alma, el mismo día. Les mando a Irene y a Roberto un abrazo enorme, los quiero muchísimo. Hoy también es el aniversario de la partida de Marce, de Guanita. Rogelio, gracias. Gracias, Rogelio. Rogelio Iparraguirre charlando con nosotros, es candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, charlando de unas cuantas cuestiones, obviamente la campaña, pero bueno, algunas anécdotas que tienen que ver justamente con la relación que él tenía con Néstor Kirchner a 11 años de su fallecimiento.